Hoy mamá se siente más tranquila porque agua purificada Cristal le garantiza la máxima higiene con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti, porque tu familia lo vale todo. Agua purificada Cristal, el origen de la vida. ¿Qué tal? Les saluda desde Villahermosa, Tabasco, la autoridad deportiva. Espero que la estén pasando bien porque a nosotros nos está yendo como en feria con la situación del agua. En esta entidad nos ha llovido sobre mojado. Pero en fin, esos son otros detalles. Le vamos a platicar acerca de deportes. Este lunes 29 se llevó a efecto una rueda de prensa donde se dio a conocer la visita de un funcionario de la CONADE. Está aquí y viene a hacer algunos asuntos como que de investigación. Samuel Pérez es quien se encargará de decidir si vienen o no vienen los entrenadores cubanos o de algún otro país que parece ser China a Tabasco a poner las generaciones de deportistas en condiciones, pero que también les preocupa más que los deportistas, los maestros que puedan aprender, que se quede la semilla para que cuando ellos se vayan, los que hayan aprendido, puedan así impartir esos conocimientos. Todo dependerá de un recorrido que se va a hacer a las instalaciones deportivas que no están en muy buenas condiciones que digamos, y de ahí se va a proceder al paso de dar que vengan a Tabasco estos entrenadores. Y también le vamos a presentar una entrevista con la señora Roselena Murillo, quien es presidenta de la Asociación de Patinaje Artístico sobre Hielo. Va a haber un evento nacional, nos platica acerca de lo que Tabasco podría hacer precisamente en este evento. Vamos a la entrevista con el funcionario de la capital e inmediatamente después le hablaremos acerca de lo de los patines. Señor, una visita importante porque de esta visita se puede depender la llegada de varios, de uno, dos o no venir entrenadores especializados en algunos deportes, si es que no contamos con la infraestructura necesaria e idónea para poderlos tener aquí en el estado de Tabasco. Platíqueme acerca de su visita. Sí, mire, para nosotros es fundamental que este recurso no sea subutilizado. Entonces, si el estado está solicitando entrenadores extranjeros, debemos de contar con la infraestructura para poder tener las condiciones para que ellos desempeñen su trabajo adecuadamente. Muy bien, señor. ¿Y esto de qué va a depender? ¿De la infraestructura o de la cantidad de atletas que tenemos? Bien, son varias cosas. Son cuestiones organizativas, desde la organización que se tenga misma el trabajo de ellos, cómo se tiene proyectado, qué van a hacer adicionalmente el trabajo directo con atletas, la instalación y la gente que tengan ya captada para atender estos entrenadores. Obviamente que la gente que se tenga captada también es una parte fundamental. No podemos esperar a que llegue el técnico y empezar a hacer promoción. Se nos van 2-3 meses que son muy importantes en cuestión de dinero, ¿no? Los entrenadores extranjeros cuestan bastante, hay muchos estados que los requieren y ahorita le estamos dando una prioridad al estado de Tabasco. Muy bien, hablaba usted acerca de que hay que aprovecharlos, hay que hacer capacitación con los maestros más que directamente con los atletas, porque si se van ellos queda entonces ya esa semilla. Así es. Sí, fundamentalmente el objetivo con los entrenadores extranjeros es que hagan escuela con entrenadores mexicanos y dejarlos ya cuando ellos terminen su proceso de convenio con México, el estado al que fue asignado pueda contar con un entrenador capacitado que le dé seguimiento al trabajo precisamente del entrenador extranjero. Para esto habrá un programa de módulos que mientras la estancia del entrenador extranjero sea en una entidad, ¿hay un programa de por la cantidad de maestros que pudieran estar con él? Pues básicamente ahorita es capacitación directa, la capacitación que pueda dar a 2 o 3 entrenadores, más aparte hay un programa que se le denomina de superación académica, superación técnica, que lo llevan a cabo cada uno de los metodólogos en cada uno de los estados que tenemos. Son reuniones por módulo donde se van avanzando sobre temas de teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Bueno, ya escuchó usted la primera entrevista, ahora sí nos vamos con lo del patinaje artístico para ver cómo estará este asunto, porque también previo al evento nacional hay un selectivo o hay un examen por parte de la federación a los patinadores tabasqueños. Señora Roselena Murillo, otro evento más, pero antes de irse a ese evento tienen actividad aquí en Villahermosa y creo que el patinaje artístico sobre hielo ya es parte, ahora sí que es algo que se metió y se quedó. Pues eso esperamos y eso estamos tratando de hacer, por eso realizamos diversos eventos para hacer la difusión del
del patinaje artístico como deporte y además para darles fogueo también a nuestros muchachos. Muy bien, ahorita les acaban de entregar lo que es simbólicamente los uniformes, van a tener un evento nacional. Vamos a un evento nacional del 10 al 15 de noviembre en la pista de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Es el 23 Campeonato Nacional Isabel de Aguilar, donde esperamos llevar aproximadamente 25 patinadores. Todo va a depender de este domingo que tenemos los exámenes federados, de los que queden, pero yo calculo que entre 20 o 25 patinadores van representando a Tabasco. Son dos eventos muy importantes, sin lugar a duda. Uno por parte de los entrenadores, que podrían estar aquí en Tabasco, y otro el asunto de que se van estos chamacos a este evento nacional. Veremos cuáles son los resultados de ambas cosas, y aquí se las vamos a dar a conocer a través de la web. Por hoy es todo. Ya lo demás lo dejamos sin comentarios. Hoy mamá se siente más tranquila, porque agua purificada Cristal le garantiza la máxima higiene. Con envases lavados a altas temperaturas, sello y tapas originales. Servicio y confianza siempre cerca de ti, porque tu familia lo vale todo. Agua purificada Cristal, el origen de la vida.